Hola, ¿qué tal? Les traigo la canción de Adiós Amor de Christian Nodal. Bueno, la canción está realmente sencilla. Y bueno, como vi que se escucha mucho, pues no puede faltar en el repertorio, ¿eh? La traigo en versión acordeón para que, pues realmente no está complicada. Así que pues vamos a comenzar con el acordeón. Y bueno, en este caso pues no pondré unas trompetas, pero para los que quieran tocar con trompetas, pues solo dividen su teclado de este lado el acordeón y las trompetas aquí con el botón de split, ¿ok? Bueno, no tiene mucho pierde eso. Vamos a comenzar con la introducción. Empezamos directamente con el acordeón. Lo voy a hacer lento para que aprecien. Ok, vamos a comenzar. Okay, aquí hacemos lo siguiente. Okay, esto lo hacemos rápido. Con si y mi, ¿ok? Esa sería la primera parte, ¿ok? Vamos a la segunda. Y simplemente bajamos el si aquí a la, ¿ok? Ahora aquí hacemos lo siguiente. Y deslizamos, ¿ok? Deslizamos. Porque ahí termina deslizando. Con el mismo re, pues simplemente lo arpegiamos. ¿Ok? Y ahí entrarían las trompetas. Entonces quedaría así. Y después entrarían las trompetas, que serían así. Okay. Y arrancamos con el verso. Miro tus ojos. Ok, los acordes que, bueno, primero la voy a atar bien. Ok, aquí vamos a estar con un círculo, ok, acabando la introducción, luego entramos en si mayor, okay, y vamos a tocar los siguientes acordes: mi menor, la mayor, lo que viene siendo re mayor y si mayor de nuevo. Empezamos el círculo de nuevo. Ok, ahora vienen los adornos. Empezamos. Miro tus ojos y no eres feliz. Aquí entra un acorde, un adorno del acordeón que va haciendo lo siguiente. Ok, simplemente. Y tu mirada no sabe mentir. Aquí hacemos un adorno. Este sí está complicadito, está rápido. Porque empieza lento. Y ahí es cuestión de práctica. Okay, de usar bien una técnica, ok. Pero empezamos así, de esta manera. Ok,
terminamos aquí, terminamos en si mayor, ¿ok? Ese acorde lo tocamos al final. O sea, es un adorno rapidillo. Ok, ahí, si se dan cuenta, pues los acordes son muy repetitivos, no tiene mucho pierde, excepto ya en el precoro, que ya vamos a hacer unos adornitos diferentes, ok. Aquí, aquí en el precoro vamos a hacer lo siguiente: cuando te quise y te quiero, caemos en sol y tocamos la mayor, ok. Aquí en el sol vamos a, con ese mismo acorde, simplemente vamos a hacer estos adornos. Cuando te quise y te quiero. Ok, tiene que tener un punto de inicio. Ok, porque si no, no la van a hacer así. No la van a hacer igual, ok. Entonces empezamos. Cuando te quise y te quiero. Y te quiero. Fíjense bien cómo lo estoy arpegiando. Sol. Todavía. Y ahí remarca el acordeón. Ok. Y aquí empezaría el coro. En el, pues para entrar al coro, bueno, a lo que viene siendo el coro, caemos aquí en la todavía. Ok, y ahora. Ok, ahí. Aquí vamos a caer en un sol sostenido mayor. Y caemos en sol natural. Ok, aquí caemos en sol. Y aquí lo vamos a convertir en menor haciendo el siguiente adorno. Perdón, está algo aquí, sí se pueden perder en este adorno. Ahí va. Ok, ahí va otra vez, por si se perdieron. El amor. Luego cuando caigamos aquí, aquí la clave está en caer aquí y luego tocar la mayor, ¿ok? Me voy de ti, ¿ok? No, perdón. Adiós, y esta vez aquí luego caemos aquí y luego pasamos a la mayor, re mayor. Aquí arrancamos así. Igual otra vez caemos aquí en sol. Después las trompetas hacen el mismo adorno que hicimos. Igual la mayor, re. Y luego Nara, cómo me duele perderte, me resignaré a olvidarte porque me fallaste. Ok, en esa parte vamos a tocar la mayor, sol y porque me fallaste, y re mayor, ok. Aquí está haciendo unos adornos, otro tipo de acordeón. Está haciendo lo siguiente, nada más está tocando estas dos notas. Como me duele perderte, me resigno a olvidarte, ok, porque me fallaste, y terminamos en la mayor. Ahora viene viene otra vez el acordeón, pero con una variación en la introducción. ¿Ok? Empezamos desde acá. Ok.
Ok, esa variación, ahí más o menos me salió porque sí me falla algo, hay algo que no me gusta ahí. Bueno, vamos a comenzar rápidamente tocando estas tres notas, que se oiga este efecto. Ok, es como si estuviéramos haciendo un si menor, pero rápidamente. Ok, y empezamos con la misma tonadita que de la introducción aquí que hicimos anteriormente. Okay. Y aquí viene otra, esta no me gustó mucho cómo me sonó, pero ahí yo la oigo así más o menos. Ok, aquí arrancamos aquí. Y vamos a estar jugando con estas tres notas, que viene siendo sol, fa sostenido y mi. Ok, así descendente, ok. Pero rápido, ok. Y hacemos lo que hicimos anteriormente. Esto ya lo habíamos hecho. Y hacemos como un así. Y hacemos el si mayor, ¿ok? Y entran las trompetas de nuevo. Ok, se me olvidó unos adornos de las trompetas cuando dice desde hace tiempo ya nada es igual. ¿Cómo? Se me olvidó esos adornos de las trompetas. Desde hace tiempo ya nada es igual. No eres la misma. Hay unos adornos de unas trompetas que van a ser las siguientes. Desde hace tiempo ya nada es igual. No eres la misma y me tratas mal. Ok, esos adornos de las trompetas se me olvidó decírselos. Va a ser así. El primero va a ser así. No eres la misma y me tratas mal. Ok, aquí como que así de esta manera, ok. Y esos serían los adornos que se me olvidaron. Y bueno, pues hasta aquí el tutorial. Espero que les haya servido de mucha ayuda y nos vemos hasta el próximo video.